Buenas, 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 muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Automovilismo sin Chicanas. Comenzamos con este programa número 7622 para la temporada número 2 que estamos aquí empleando. Y rápidamente vamos a presentar al equipo que me acompaña, como siempre, el crédito de Montecaseros, el hombre del litoral, me acompaña Lucas Gabriel Pincolini. Muy buenas noches, Elías. Muy buenas noches ya a los que se están prendiendo. Y bueno, aquí estaremos para este programa que estará bastante cargado luego de este fin de semana que nos ha dejado mucho, sobre todo por la parte polémica, en las dos cosas principales de las que vamos a hablar, que son el TC y la Fórmula 1. Así que si podemos ir empezando, mejor. Señor, mi nombre es Elías López, voy a estar a cargo de conducir este programa y como bien lo decía mi compañero Lucas, un fin de semana que ha tenido absolutamente de todo y principalmente situaciones polémicas, tanto en el turismo de carretera como en la Fórmula 1, pero que también ha tenido mucha actividad en cuanto al deporte motor se refiere, con el turismo pista en la Argentina, con el TCR sudamericano en el Uruguay. También, yéndonos para el viejo continente, además de la Fórmula 1, ha tenido también el MotoGP con el Gran Premio de Aragón. En Estados Unidos hemos tenido NASCAR, IndyCar, IMSA. Así que bueno, rápidamente nos vamos a meter en el comienzo del programa y vamos a comenzar hablando de lo que fue el plato principal en nuestro país que se ha disputado íntegramente el día sábado. Recordemos, día domingo en la Argentina hubo elecciones legislativas, por lo tanto no estaba permitido la actividad y mucho menos el deporte automovilístico, por lo tanto se corrió al día sábado y esto dio pie a que el turismo de carretera comience la Copa de Oro, fecha número 11, en el mítico óvalo de Rafaela, obviamente cortado por las tres chicanas. Pero bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a ver imágenes que tienen que ver con el turismo de carretera y vamos a comenzar con las series que han traído polémica también. Ya estamos viendo entonces en pantalla allí. Y se iba a poner en marcha entonces la primera batería que iba a tener largando desde la primera fila a quienes habían sido los más rápidos en clasificación y un viejo conocido de Rafaela, uno que siempre anda bien en Rafaela, como es Nico Bonelli, que iba a estar largando en el primer lugar, Lucas. Sí, Bonelli es uno de los que siempre andan bien en Rafaela. Otro es uno que está también ahí cerquita en los primeros puestos, que es Esteban Gini, por ejemplo, ¿no? Una serie que las tres muy entretenidas, que digamos, no fueron, ¿no? Y bueno, pero por fin las podemos ver en vivo después de mucho tiempo. Así todo, bueno, después yo creo la cosa estuvo en la fila que tampoco fue muy entretenida y mirá que en lo que es espectáculo del TC, Rafaela siempre es la excepción, ¿no? Siempre tenemos espectáculo, pero este fin de semana como que falta un poco, ¿no? Sí, creo que esta serie fue la que más espectáculo dio, entre comillas, ¿no? Sí, Con sí. algunos sobrepasos. Allí veíamos la lucha entre Esteban Gini y Agustín Canapino, el sobrepaso de Juan Bautista de Benedictis sobre Nicolás Bonelli, que sale mal pisado allí de la segunda chicana y que permite a De Benedictis saltar a la punta de la batería. Intentaba Canapino también. Lo propio quería hacer Esteban Gini. Y fíjense ustedes ahora la maniobra que va a emplear Esteban Gini en la recta principal del Autódromo Rubén Luis Di Palma de la ciudad de Rafaela. Pasa por allí Esteban Gini con el Torino, segundo lugar para él, una hermosa maniobra que después terminaría también Nicolás Bonelli Claro, perdiendo importante. con Agustín Canapino, y esto sí que es importante para el campeonato, rotura de motor para Mariano Werner. Así es, algo que creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Y un fin de semana también, así como no hubo mucho espectáculo, sí hubo mucha rotura de motor, hemos visto, y no de algún piloto cualquiera.
Aquí Sí, la señor, ahí lo decisión, vemos también. imagino, por parte de Ginny, que venía siendo una gran serie y termina llegando con el envión. Así es, rotura en el motor del Torino de Esteban Gini. Bueno, victoria para Juan Bautista de Benedictis, mucho tiempo sin ganar una serie para el piloto de Necochea. Segundo lugar terminaría Nicolás Bonelli, que hasta ese momento había sido una de las grandes figuras del fin de semana. Rafaela, tercer lugar para Agustín Canapino, que ella llevaba puntos más que importantes para la lucha por el campeonato, teniendo en cuenta que no había tenido los mejores rendimientos en la tanda clasificatoria, tampoco en la serie. Fíjense ustedes cómo perdía por derecho con Gini y también con Bonelli, pero me parece que eran puntos importantes para Canapino, y hasta ese momento era una especie de alegría para el de Arrecife. Todo terminaría realmente muy mal para el cuatro veces campeón de la categoría. Tenemos entonces la posibilidad ya de ver la segunda serie, ahí la estamos viendo en pantalla, que tenía entonces a Santiago Mangoni y también tenía a Facundo Arduzzo, los dos Chevrolet largando en la primera fila. Se ponía el semáforo en verde, arrancaba el espectáculo, iban rumbo a la primera chicana y rápidamente tomaba la delantera Santiago Mangoni, el de Balcarce, otro que también en Rafaela habitualmente tiene buenas carreras, tiene buen rendimiento ese Chevrolet, y necesitaba, creo yo, un resultado así, el largo piloto valcarceño. Sí, un Facundo Arduzzo que bueno, es una bastante buena temporada que está haciendo. Ahora está puntero de la Copa de Oro. Le falta la victoria. Luego lo escucharemos. Pero sí. Aquí un momento de zozobra que se vivió en el fin de semana. Entra muy pasado Leonel Pernía, después lo logra controlar con maestría el Tano de Tandil, pero en ese momento erizó la piel de muchos. Si lo vemos dando cuenta de Gastón Mazacane y un Josito Di Palma que también de a poquito empezaba a avanzar posiciones hasta que llega esto, en el final de la serie, un roce entre Di Un Palma y Mazacane, poquito también involucrado Lambiris. Sí. excesivo, ¿no? Ahí el piano, ¿no? Siempre ya es algo clásico, digamos, de Rafaela de hace ya varios años, 2014, si no me equivoco, pero tendría que ser un poquito menos. Largo el salto allí, complicado en la chicana número 2. Veíamos entonces el roce con Mazacane y Di Palma. Lo relegó mucho al piloto platense y al arrecifeño, que tenían ansias y aspiraban a sumar puntos importantes para la Copa de Oro. Me parece de que es una fecha que le deja Y un sabor amargo tanto para el de Ford como para el del Chevrolet. mientras vamos viendo la tercera serie, así como te decía, ¿no? Que hubo varias roturas de motor de pilotos importantes. También hubo estos incidentes de hizo que la mayoría de los protagonistas no estén donde suelen estar, ¿no? Y así, como saltan algunos, como Ledesma, que siempre le falta ahí un poquito más. Sí, señora, ahí se ponía en marcha entonces la tercera serie, José Manuel Urcera, Cristian Ledesma, y detrás de ellos Emanuel Moriarty y Andrés Jacos, que daban inicio a esta tercera batería. Llamaba la atención, o llamó la atención, mejor dicho, la pole de Bonelli, también el rendimiento de Mangone y de Urcera, lo propio de Andrés Jacos. Esto tiene que ver también con que en la clasificación, el primer grupo en llevar adelante la tanda clasificatoria fue el grupo de los menos rápidos, por decirlo de alguna manera, y luego cuando le tocó el grupo de la Copa de Oro, el piso el asfalto del autódromo ya estaba demasiado frío y esto no les permitió avanzar. Aquí, momento clave en la serie, se tocan Jacos y Moriatis, terminan despistándose los dos, Santero tratando de avanzar, no tuvo un buen auto Santero, no tuvo una buena performance el mendocino, que se aleja ya de la lucha por el campeonato. A priori, golpe fuerte de Sergio Aló, si lo veíamos, zafa de casualidad Jacos,
ya se había retrasado por el toque con Moriatis, si lo vemos al mago Emanuel también. Una serie que dominó de punta a punta José Manuel Urcera, si bien Ledesma tuvo un buen rendimiento, trató de seguirlo, nada podía pararlo al rendimiento del Chevrolet número 3 de José Manuel Urcera, que él le dejaba entonces la victoria en esta tercera batería. Así es, ahora vamos a la final, que bueno, lo que se vio en pista, lamentablemente, no son los resultados como tenían que ser. Han Sí, cambiado, señor. Si te parece igual, han cambiado, de, sí. déjame. Si te parece, vamos a repasar la final del TC Pista antes de ir al turismo de carretera, porque hay mucha tela para cortar en el TC. Tenemos mucho para hablar de lo que sucedió con el turismo de carretera. Entonces vamos a repasar en primera instancia lo que sucedió con el TC Pista, que también, bueno, comenzó su Copa de Plata en este óvalo de Rafaela cortado por las Chiscanas. Me decías, Luquitas. Ya vamos a estar con Lucas Pincolini y también con lo que tiene que ver con el TC Pista, lo propio con el turismo de carretera y la final. Y ahora sí vamos viendo lo que dejó el TC Pista y que bueno, una carrera no, como dije, no fueron muy entretenidas las que hemos visto en Rafaela este fin de semana. Pero bueno, como Santiago Álvarez sigue dominando, como ya lo viene haciendo hace, bueno, casi toda la temporada, ¿no? De gran rendimiento. Sí, señor, y aplastante la performance de los Dodge en esta undécima fecha del TC Pista con un 1-2-3-4-5, decía Sergio Tenaglia en la transmisión, que la última vez que esto sucedió había sido en la carrera de Valcarce en 1997, así que imagínense ustedes entonces cuánto tiempo ha pasado para que la marca Dodge pueda dominar así de esta manera tan contundente, ¿no? Allí veíamos algunas de las situaciones, el despiste de Pedro Boero, el hombre del Torino, que ha ganado en esta fecha. También veíamos allí a Cristian Iván Ramos con algún inconveniente mecánico, una lástima para el piloto de Mar del Plata y de Mechongué, con la rotura en su Dodge. Esto es lo que remarcábamos de Pedro Boero, el piloto rosarino. Se relanzaba la serie, entonces, perdón, la final del TC Pista, con Vázquez por afuera, con Álvarez por adentro. Un Santiago Álvarez que tuvo un rendimiento realmente fantástico, dominando todas las salidas a pista, excepto por la clasificación que ganó Martín Vázquez, los entrenamientos y todo lo que pudo disputar Santiago Álvarez realmente fue la referencia. Qué cosa, ¿no? Sí. Chapur y esta fecha que fue bastante, muy mala para Córdoba. Sí, realmente no tuvo un buen rendimiento Chapur y además, sin comerla ni beberla, allí termina llevándose el auto en una bolsa, como se dice normalmente, por un incidente con Juan José Tomaselo, que se originaba allí en la salida de la chicana número 2. Trataba de avanzar Frizzler, lo propio trataba de hacer Candela, y esto es un golpe fuerte para el campeonato, entre Maximiliano López y Federico Iribarne, que había llegado como el puntero, como el ganador de la etapa regular. Y entraba en trompo luego de un toque. Fue el puntero casi todo el campeonato, casi toda la etapa regular, mejor dicho. Sí, y no arrancó de la mejor manera la Copa de Plata. Último relanzamiento de la competencia que ustedes lo están viendo también. No ha tenido demasiadas. No ha tenido demasiados matices, mejor dicho. Ha sido una carrera algo más lineal. Sí, con algunos incidentes, con algunos despistes y roturas importantes. Después lo que fue la carrera no ha tenido mucho sobresalto. Aquí rescatamos un lindo sobrepaso de Lautaro de la Iglesia sobre José Hernán Palazzo. Pierde también con Agustín de Brabanderé. Un José Hernán Palazzo que regresó a la actividad después de mucho tiempo parado. Bueno, de a poquito se va reencontrando con su mejor nivel el piloto de Pinamar con la Dodge del equipo Cobro Dollar Racing. Excelente, Matías Sí. Canapino. Allí Matías Canapino, de gran temporada, el más joven del clan Canapino, con el Chevrolet ahora del Sport Team. Aquí
Una rotura también importante, la de Agustín Martínez, el piloto entrerriano que venía de ganar y bueno, no pudo aquí conservar el nivel que venía mostrando. Victoria para Santiago Álvarez, segundo lugar para Martín Vázquez, la tercera posición para Ian Reutemann, que vuelve a conseguir un podio dentro del TC Pista. Festejo seguramente para los de la número 7 de Dodge por este 1, 2, 3, 4 que ha tenido la marca de la pentaestrella en el autódromo de Rafaela. Y esto deja a la Copa de Plata muy, muy peleada, querido Lucas. Sí, ahí ya la vemos en pantalla, que la lidera Santiago Álvarez, que tiene dos victorias con 53 puntos. Ahí sí sacamos el banner. Luego, segundo, Martín Vázquez con una victoria, 52 puntos. Tercero, Helio Craparo, también con victoria, 39 puntos y medio. Cuarto, Ian Reutemann con 38 puntos y medio, sin victoria. Quinto, Marcos Castro con 33 puntos y medio y con victoria. Sexto, Agustín de Brabandere con 29 puntos y medio. Séptimo, Federico Iribarne con 24 puntos. Octavo, Mario Valle con 22 puntos y medio. Noveno, Otto Frisler con victoria y 22 puntos. Décimo, Agustín Martínez con 19 puntos y la victoria, que la consiguió en Posadas. Undécimo, Humberto Krujowski con 16 puntos y duodécimo Facundo Chapur con la victoria con 15 puntos y medio. Los tres de último minuto, Matías Canapino, Gustavo Michelud y Kevin Candela, que tiene la victoria, consiguió en San Juan. Bien, entonces ahí teníamos toda la información con respecto a la actualidad de la Copa de Plata, victoria de Santiago Álvarez, y de esta manera se encamina el TC Pista rumbo a la definición, buscando un campeón, buscando también el pase al turismo de carretera. Si te parece, Lucas, y antes de meternos en lo que tiene que ver con la final del turismo de carretera, que como les dije, tiene mucho para contar, mucha tela para cortar, quiero mandar algunos saluditos, como siempre, a nuestros anunciantes. Saludo enorme para el querido Walter Buenanueva y la gente de Walter Designs Graphic. Saludo grande también para los amigos de Great Cat Design, Nico Pizzarello, un genio. Saludo enorme para él. El enorme saludo y abrazo para Mati Coco, la gente de Recuperación de Integral de Siniestro, la gente del grupo RIS. Así que saludo para él, también para Horacio Celso. Y también recordarles que si se quieren sumar a la familia y al grupo de publicidades de Automovilismo Sin Chicanas, se pueden contactar al 1127 45 4901. 11 27 45 49 01, y allí de esta manera van a tener la posibilidad de contactarse con nosotros. Precios muy accesibles, no pueden perderse esta oportunidad. Dicho esto, nos metemos de lleno en lo que dejó el TC, en lo que dejó el turismo de carretera, undécima fecha de su campeonato, comienzo de la Copa de Oro, que tenía entonces largando desde la primera fila a José Manuel Urcera, ganador de la serie más rápida, y a su lado lo iba a estar haciendo Juan Bautista de Benedictis con una largada que va a ser la primera gran polémica de lo que fue esta carrera, Lucas. Así es, ahí ya vamos a ir viendo lo que fue la final, que duró tan solo 30 minutos, bah, ni eso, 29 para ser más exactos, y yo creo que a esta altura ya nos merecemos unos minutitos más, ¿no? Sí, señor, ahí teníamos a Urcera y a De Benedictis en la primera fila. La segunda fila lo teníamos a Mangoni y a Cristian Ledesma. Buen rendimiento de los Chevrolet en esta fecha. Venían un poco relegados, quizás. Todino, de buena serie. Canapino también. Luego Trocet, Juan Martín Trucco. Otro que anda bien en Rafaela, Trucco. Pernía, Ajá. Benvenuti. Sí. Sí, Truco suele andar bien. También quisiera decir, ¿no? Castellano. Que pintaba bien y no terminó andando, obviamente. Ya veremos luego, más adelante, cómo termina. Sí, ahí justamente veíamos a Guillermo Ortelli y a Julián Santero, dos casos bastante complicados. El de Guillermo Ortelli, bueno, sabemos la actualidad del Rey de Salto, no Se encuentra seguirá el rendimiento en el Chevrolet. Sí, seguirá en en el JP. 2022 en el JP. También lo veíamos a Norberto Fontana, que no
no estuvo presente la fecha anterior para prepararse, digamos, bien para esta fecha en Rafaela y le funcionó. Sí, gran carrera Norberto Fontana, terminando en el top 10. Sigue buen rendimiento para el gigante de Arrecife, largando último Mariano Werner, que después iba a recuperar muchas posiciones. Se iba a poner en verde el semáforo, se iba a dar inicio a esta competencia. Y como les decía, de movida nomás, íbamos a tener la primera Antes, polémica de la jornada. de eso, ¿gusta este horario? Porque no sé si recuerdan, allá por 2018, luego de los 1000 kilómetros, Hugo Massacane dijo que no estaría mal el horario de las carreras para normales de siempre, el de las 16. ¿Gusta este horario? Bueno, una apuesta por parte de la CTC. En mi opinión, soy partidario del turismo de carretera los domingos a las 11 de la mañana. Pero bueno, se iba a poner en marcha esta competencia. Se iba a correr el safety car o el auto de seguridad, como quieran llamarle. Aceleradora, fondo, Brucera, de Benedictis, Ford Chevrolet, Chevrolet Ford, el clásico de toda la vida del turismo de carretera. Arrancaba la final y, como les decía, iban a comenzar los primeros roces, las primeras rispideces, algunos pontonazos, algunos rasguños. Aquí lo vemos en primer plano. Esto iba a dejar a Ursera con un apercibimiento. Así es, porque dice bien el artículo 24 del reglamento actual del turismo carretera, procedimiento de largada, en el momento de la largada efectiva están totalmente prohibidos los pontonazos entre los integrantes de la misma fila. Esas infracciones serán sancionadas por el comisariato deportivo, como se indica con el apercibimiento. Comenzaba algo movida la carrera. En ese momento creíamos que íbamos a tener un lindo espectáculo allí de a dos, de a tres, Sí. saliendo del Curvón Sur. Pero bueno, después se plancharía la carrera, no fue para nada espectacular como quizás uno esperaba. Bonelli, Todino, Canapino, Arduzo, lo veíamos también allí a Nicolás Trocet, buen rendimiento también del arrecifeño. De esta manera encaraban la chicana, trataba Canapino de avanzar por sobre Germán Todino, el pibe de Rivera, que, si no tengo mal la información, es su primera carrera en el autódromo Rubén Luis Di Palma de la ciudad de Rafaela. Allí venían saliendo desde la chicana, todos muy pegaditos, tratando de avanzar. Por allí lo veíamos a Werner, también lo veíamos a Ciantini. Y hasta allí nada iba a cambiar hasta el momento en que iba a suceder el abandono de Juan Bautista de Benedictis. Sí, importante abandono porque además venía siendo un buen fin de semana, claro está. Y después, ya todavía a esta altura no, pero unas vueltas luego ya era la discusión, ¿no? ¿Habría que sancionarlo o no? ¿Es sancionable? ¿Tuvo la culpa Ursera? Pero, a ver, yo creo, si es que vamos a eso, ¿no? Exclusivo. Que es lo del pontonazo, yo creo que si no se lo sancionó durante las 20 vueltas que tuvieron para sancionarlo, no debió ser sancionado luego, creo yo. Pero bueno, después se lo termina excluyendo por técnica. Ya vamos a llegar a ese punto entonces. Allí veíamos el momento de la largada, lo que venía sucediendo con la competencia. Todino, que entraba totalmente de costado en trompo, el de Con lo Rivera. bien que venía. Sí, una lástima cómo pierde posiciones el hombre del equipo Las Toscas. Una lástima. Y bueno, como normalmente se dice, era un trencito hasta ese momento la carrera. Y normalmente fue un trencito la carrera.
Más allá de algunas roturas y distintas situaciones ajenas a lo deportivo, porque tiene más que ver con lo mecánico, la carrera no fue lo divertida o lo espectacular que uno esperaba en este escenario. No, pero totalmente. Uno, como te decía más y temprano, ¿no? Rafaela suele ser la excepción en tema espectáculo, siempre lo da, pero este no fue el caso. O sea, ya, y eso que esta temporada de TC tuvo bastante espectáculo, ¿no? Con lo cual, extrañó la situación. Sí, allí veíamos la rotura de Benedictis, luego también iba a haber un abandono por parte de Agustín Canapino. Esto dejó muy acongojado al piloto de Arrecifes, muy triste, lo decía después en las declaraciones, ya lo vamos a estar viendo. Me parece de que hay que también prestarle mucha atención y tener en cuenta lo que sucedió en Rafaela con los motores. Han sido muchas roturas, no solo en el turismo de carretera, también en el TC Pista. Creo que es un punto a ver, a prestar atención. Me parece de que una categoría en la Ahí cual seguimos viendo. está catalogada como la máxima del automovilismo argentino no puede sufrir esta clase de cosas y esta clase de roturas en una carrera tan importante para la Copa de Oro como es el comienzo. Creo que comenzar de buena manera la Copa de Oro te deja realmente perfilado para lo que se viene en la definición. Sí, veíamos también otra rotura en caso de Pablo Costanzo. Un Pablo Costanzo que había arrancado de muy buena manera allí por las primeras fechas de la temporada y que aquí, bueno, no encuentra la estabilidad en el Torino. Y me parece de que ya va a comenzar a trabajar más en vistas del 2022 que en lo que resta de la temporada. Sí, vemos a Cristian Ledesma, punto a favor para el auto de Cristian Ledesma. Las llantas clásicas color plata le dan un toque estético realmente muy bonito al Chevrolet número 5. Y este momento, que para los hinchas de Chevrolet y para el propio Canapino fue realmente increíble, separaba el cuatro veces campeón, rotura de motor y puntos que realmente duelen. Sí, bueno, luego vamos a, como bien decías, vamos a ver su declaración que hizo en las redes, pero sí, encima segunda carrera consecutiva que pasa esto y bueno, como él bien dijo a principio de año, ya, cuando fue la primera fecha en La Plata, que quería ganar este campeonato más que nunca. Y bueno, esto creo yo lo pone bastante mal. Y después, algo capaz algunos los que menos se fijaron fue en eso, pero que dejen los autos también. Estaba el de Martín Ponte ahí, que abandonó vueltas antes. Que dejen los autos ahí nomás en la chicana. No me parece. Tendría que haber entrado el pace car y haberlos retirado los dos autos, porque uno no sabe lo que puede pasar. Tranquilamente, un auto se puede haber quedado sin freno. ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, entonces la carrera finalmente iba a dejar a este señor, a José Manuel Urzúa, como el ganador, a Nicolás Bolén en el segundo lugar, tercera posición para Cristian Ariel Ledesma. Y esto es lo que teníamos hasta el podio, hasta una hora después de la carrera. Esto es lo que había dejado este poco agraciado visita de, o esta poca agraciada visita del TC a Rafaela, pero comenzaría después de ello una situación bastante polémica, Lucas, ¿eh? Ya estamos aquí entonces para charlar un poco de lo que dejó esta carrera. Se daba a conocer casi una hora y media después del final de la carrera que habían sido excluidos por técnica tanto José Manuel Urzúa como Nicolás Bonelli, ganador y escolta de la carrera. Luego se conoció que en el motor de Urzúa se había encontrado una anomalía en una leva y que en el auto de Bonelli el inconveniente estaba en la compresión
en el motor del Ford. Esto puede llegar a sonar un poco extraño, pero uno puede entender distintos errores por parte de los equipos, de los motoristas en los autos, y son cosas que pueden pasar en una carrera. Ahora, lo que sucedió después es lo que realmente llama mucho la atención. Se conoció o se conocieron distintas declaraciones de diferentes protagonistas, donde se acusaba fuertemente a un motorista que estuvo muchísimos años sancionado o un año y medio sancionado, que se levantó la sanción, se le permitió hacer motores, y en su segunda carrera, después de haberle permitido hacer motores, se encuentran los dos motores con inconvenientes, con algunas o algunos elementos fuera de reglamento, y esto es realmente vergonzoso, Lucas. Sí, bueno, todos sabemos, ¿no? de quién estamos hablando. Que bien dijo en estas últimas horas que estos motores los entregó en agosto. Después, ¿qué hicieron con ellos? Eso no es responsabilidad de él. Sí, a ver, muchos acusaron a Nicolás Bonelli, incluso también una persona muy cercana a un gran ídolo del turismo de carretera, también de forma poco feliz se mofó de esta sanción a Nicolás Bonelli. Una lástima, lo de Bonelli, lo de la familia Bonelli, trabajan muchísimo económicamente, hacen un esfuerzo enorme para poder estar en el TC. Y bueno, se dijo en su momento que molestaba que los Bonelli les ganen a las grandes figuras del TC. Yo no sé cuán cierto sea esto, pero luego se conoció que ese motor, el de Nicolás Bonelli, estaba hecho íntegramente por esta persona a quien nombramos hace un momento. No lo vamos a decir por cuestión de respeto, no queremos tener ningún inconveniente con nadie. Y bueno, luego Bonelli se encargó de decir que él era el piloto, el motorista, el chasista, y bueno, se terminó cargando con toda la responsabilidad Sí, de ahí esta vemos exclusión, de esta sanción. su declaración que la hizo post carrera. Ahí lo estamos viendo entonces. Nicolás Bonelli, poscarrera. Le tengo que agradecer a todos, a mi señora e hija, gracias por todo el apoyo. Estos resultados reconfortan. El equipo me dio un gran auto con un buen funcionamiento. Esto decía Bonelli, y bien terminada la carrera. Un gran resultado para él, para todo su equipo, que después, bueno, se iba a ver empañado por esta Y sanción, esta tranquilamente exclusión que decíamos. pudo haber heredado la victoria. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, por eso es que se ve Ya, levantada esta suspicacia de que sea por cómo hubiese dado en la técnica Orsera, o si se lo sancionaba por el pontonazo de Benítez. se conocieron algunas declaraciones realmente muy polémicas, que decían que el auto de Bonelli fue medido hasta 3 veces para intentar que de esta manera la compresión de la manera correcta o incorrectamente, pero bueno, se terminó conociendo que estaba pasado de compresión este Ford número 24 de Nicolás Bonelli, se lo terminó excluyendo de la carrera. Y ahora vamos al caso de José Manuel Urcera. Un Urcera que en el último paso por Rafaela había sufrido aquel infortunio de que una piedra había caído en el carburador de su Chevrolet. Uno se ríe y lo toma de esta manera jocosa porque no puede creer que Bueno, estas luego clases de de cosas eso, todavía sigan sucediendo en el automovilismo argentino. Pero bueno, se Volviendo puso a esta cámara de carrera, seguridad en el box. sí, señor. Sí, señor. Volviendo a lo que fue este fin de semana, este día sábado, bueno, Urcera tuvo un gran auto durante todo el fin de semana, dominando la serie, ganando la serie más rápida, siendo segundo en clasificación. Ahora yo me pregunto, los autos post-serie no pasan por la técnica, nadie los revisa, nadie se pone a trabajar en los motores de esos autos para ver si están en regla o no para poder largar la final. Yo creo que sí. Desde este punto de vista, desde mi lugar, yo creo que sí. Y si el auto pasó la técnica de la serie y luego no pasó en la final, quiere decir que se trabajó en ese auto de manera adrede para tener un poco más de rendimiento.
O si no, alguien hizo oídos sordos, ojos ciegos, en la técnica post-serie, el auto corrió la final y cuando se lo desarmó íntegramente se le encontró esta anomalía, este inconveniente. Porque Y me está parece sí. que hay que trabajar y hay que estar atento cuando suceden esta clase de cosas. A ver, estamos hablando de que la categoría más importante de la Argentina, que tiene más de 80 años, desclasificó al primero y al segundo, por técnica. ¿Me explico? O sea, es una situación insólita e indignante, porque es vergonzoso, es faltarle el respeto al público que pagó una entrada bastante salada para poder estar el día sábado en Rafaela, para poder ver a sus pilotos, para poder ver a sus autos, a sus equipos, que se fueron del autódromo festejando que había ganado José Manuel Urcera, que los de Force fueron muy felices por lo hecho por Bonelli, que los hinchas de Ledesma se fueron contentos porque Ledesma estuvo en el tercer lugar, quizás pensaban, podría haber tenido un poquito más, pero el tercer lugar es bueno. Cuando llegan a su casa se desayunan, se meriendan, se cenan con que Urcera y Bonelli fueron desclasificados y con que Cristian Ledesma fue el ganador. Muchachos, hay que ser un poco más serios. Hay que Sí, ser un poco si más de por serios. sí, Y hay que si de trabajar por de sí. manera profesional. Claro. Hay que trabajar de manera profesional, no por intereses, no por intereses. Porque vamos a sincerarnos, sabemos que mucha gente trabaja por intereses en común, con equipos, con pilotos, no importa quién sean, yo no estoy en condiciones de decir este o aquel, no estoy en condiciones de decirlo, tampoco quiero hacerlo, no tengo por qué. Pero hay que también hacerle llegar a los hinchas, a los fanáticos, a los que pagan la entrada, que muchas veces no se trabaja de la manera profesional posible, no se trabaja de la manera correcta, se trabaja por intereses. Y bueno, ahí aquí el resultado. Urcera y Bonelli desclasificados. ¿Estaban fuera de reglamento? Estaban. ¿Están bien excluidos? Están bien excluidos. Ahora, ¿se le echa toda la culpa a Bonelli cuando el motor no lo hizo él? ¿Se le echa la culpa a Lucas Alonso cuando el motor no lo hizo él? Bueno, entonces, para mí, algo raro en todo esto hay. Pero bueno, no soy yo para decir qué. Luquitas. Si de por sí es una falta de respeto al público, más falta de respeto todavía es que, no, a ver, no digo que 10 minutos después de la carrera ya se tenga que saber los resultados de la técnica, ¿no? Pero sobre todo que sean tantas horas, también eso me parece también más falta de respeto todavía. Y si por eso yo digo, soy decir que por lo que se ve, lo que es el concepto de automovilismo y demás, la máxima de Argentina en realidad es súper, hoy por hoy, ¿no? Y sobre todo esto, para si le vamos a llevar la máxima al TC, si tiene ese rótulo, no pueden pasar estas cosas. A ver, en NASCAR, por ejemplo, suele pasar que luego de la clasificación se hace la revisión técnica, que bueno, eso ya es muy avanzada, con el escaneo 3D y demás. Pero se da bastante seguido, por ejemplo, está el ejemplo de Chase Elliott, que ya la mayoría de las, después de las sesiones de clasificación, siempre tiene que terminar largando último la carrera. Y no es que le pasó dos o tres veces, le pasa casi siempre. Por eso, no digo que es algo exclusivo del TC. No, a ver. Pasa también en otras categorías, pasa en el Turismo Nacional, pasa en el Top Race, pasa en el Super C2000 y estas dos son motores ahora, sí, igual. Que son los mismos motores para todos. No es que cada No. uno tiene su motorista y trabaja en su motor. El Super C2000 y el Top Race son motores que son todos idénticos y muchas veces hay problemas en la técnica porque no pasan las mediciones y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los motores, siendo todos idénticos, hay uno que no pasa la técnica? Bueno, ahí entonces hay que apretar un poco las clavijas, como diría mi abuela, y averiguar e indagar y también analizar por qué ese auto no pasa la técnica teniendo el mismo motor que los demás y por qué ese auto tiene un poco más de rendimiento. A ver, yo no estoy diciendo, y tampoco quiero decirlo, ni que Urcera, ni que Bonelli, ni que Juan Rodríguez fueron y adrede le dijeron a sus mecánicos, a sus motoristas, no, toquemos esto, toquemos aquello, porque tenemos que sacar una diferencia, porque tenemos que ganar por Tampoco tiene amplio mucho margen sentido, ¿no? La carrera. No tiene mucho sentido porque saben que después van a ser desclasificados. Muchas veces se le pega al piloto. Entiendo, el piloto es la cara visible de todo el equipo claro. que se pone en pista, pero quizás muchas veces no lo saben. Otras veces sí, otras veces sí, porque es sabido Bueno, y hubo un campeón que sí, después por a los eso pocos meses se digo le también, descubrió ¿no? también.
También Sí. digo, la Ursera ahora se le está cayendo mucho en redes sociales y muchos dicen se lavó las manos. Ahora vamos a ver la declaración, la tenemos ahí. Se le cae como que se lavó las manos, pero sí, es eso. ¿Qué podía saber Ursera? Sí, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué podía saber Ursera? Que estaba fuera del reglamento su auto, su moto, mejor dicho. Ahí vamos a ver la declaración. Sí, vamos a ver entonces lo que decía José Manuel Urucera, el piloto patagónico, que había vuelto a los primeros planos con el Chevrolet después de mucho trabajar y bueno, termina con este sabor amargo de ser desclasificado. Y ya vamos a hablar de Ledesma, ¿eh? Ya vamos a hablar de Christian Ariel y la magia que sigue intacta. Aquí vemos entonces lo que decía José Manuel Urucera. Después de Buenos Aires hizo difícil y este fin de semana nos pusimos muy firmes. Destaco el trabajo de los ingenieros, el auto evolucionó mucho, fui toda la carrera clasificando. Bueno, esto se veía, se notaba el gran Sí, ritmo que tenía el total. Chevrolet de Ursera y uno lo veía y decía, bueno, ojo porque si el de la Patagonia conserva este nivel en las cuatro carreras restantes, puede ser un candidato realmente serio. Hoy por hoy lo veo muy lejos de la chance de pelear por el campeonato, de pelear por posiciones importantes post Copa de Oro, pero antes de conocerse la desclasificación, bueno, uno lo tomaba como un serio candidato. Déjame hablar, antes de ya darle un cierre a esto y escuchar las declaraciones de los protagonistas, de Christian Ledesma, de este ídolo marplatense que ya había ganado en Concordia, que contaba con la victoria habilitante para pelear por el campeonato, que por muy poquitos puntos se había quedado fuera de la Copa de Oro, y ahora, con un gran rendimiento en el Chevrolet, otra vez se lleva la victoria, la hereda en este caso, dos triunfos para él, y hoy por hoy es el puntero del campeonato regular, del torneo regular del turismo de carretera, es quien domina. Y está ahí metido en la disputa por ingresar en los tres de último minuto dentro de la Copa de Oro del Turismo de Carretera, donde el puntero es Facundo Arduzo, a quien ya vamos a escuchar. Pero si podemos ver entonces el campeonato o Sí, las sí. declaraciones de Ledesma primero, no sé qué tenemos primero, lo vamos haciendo así también le vamos dando un cierre a esta undécima fecha del TC que ha dejado realmente mucho para hablar, mucho para contar. Me ha llegado mucho material, yo sé que a vos también, Lucas, tiene que ver con lo sucedido en la técnica, por respeto a quienes nos hacen ellos llegar este material, uno nunca revela las fuentes, no lo vamos a tocar mucho, no lo vamos a poner al aire, pero es realmente indignante y vergonzosa la situación que se ha vivido, ¿eh? Sí. Incluso se ha llegado a hablar de golpes de puño entre algunos de los protagonistas y gente de la técnica, así que fue un hecho bastante vergonzoso y que bueno, empaña otra vez al turismo de carretera, al automovilismo argentino, empaña otra vez a los resultados y bueno, veremos en qué deparará todo esto o si seguirá de la misma manera. Pero en este caso entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con la Copa de Oro. Sí, ahí ya tenemos en pantalla el estado de la Copa de Oro, lo de su primera fecha. Está primero Facundo Urduzo, de quien ya escucharemos su declaración ahora, con 41 puntos y medio. Segundo, Juan Pablo Giannini con 31 puntos. Tercero, Agustín Canapino con la victoria y 30 puntos y medio. Cuarto, Mariano Werner con dos victorias y 28 puntos. Quinto, Leonel Pernía con 26 puntos y medio sin victoria. Sexto, para destacar totalmente, ¿no? Marcelo Agrelo con 23 puntos y medio. Séptimo, Josito Di Palma con victoria, 21 puntos. Octavo, Mauricio Lambiris sin victoria, pero también con 21 puntos. Noveno, Gastón Mazzacane con victoria y 19 puntos. Décimo, Jonathan Castellano con victoria, o sea, cuando fue en Concepción del Uruguay, con 14 puntos. Undécimo, Juan Bautista de Beneitis con 8 puntos, sin victoria. Y duodécimo, Marcos Landa con 4 puntos y medio. En los tres de último minuto, ahí lo vemos, Cristian Ledesma con la victoria, Emmanuel Moriatis sin victoria y tampoco sin victoria, Juan
Martín Coco. Bien, si te parece entonces, Lucas, vamos a tener la posibilidad de escuchar a uno de los grandes protagonistas Ahí lo vamos a escuchar. de Lo vamos a escuchar. este fin de semana y actual puntero de la Copa de Oro, como es, para mi gusto, uno de los tres mejores pilotos argentinos de este último tiempo, un verdadero fenómeno, un verdadero crack, como se dice habitualmente, un piloto sensacional y que bueno. En esta nueva temporada que encara el TC, lo ha dicho muchas veces, lo hemos tenido aquí también, lo ha dicho muchas veces, su obsesión es ganar un campeonato de turismo carretera, una Copa de Oro, y bueno, ahora encarándolo con el Chevrolet, con el equipo JP, está encaminado también a ese objetivo, ¿por qué no? Aunque, como decías, está todavía obligado a ganar para poderse meter de lleno por la lucha por el campeonato y por este uno que tanto ha buscado. Facundo Arduzzo, que es de quien hablamos. Cuando vos me digas, entonces vamos a escuchar al piloto de las parejas. Ya mismo. Bien. Hola, un fuerte abrazo para toda la audiencia. Pasó la primera fecha de la Copa de Oro en Rafaela y tuvimos un gran fin de semana, estando siempre en el lote de protagonismo, clasificando quinto, saliendo segundo en la serie, largando sexto a la final y terminando cuarto. Después aprovechamos las exclusiones para mejorar nuestra posición final. Mejoramos con respecto a fechas pasadas el chasis. Empeoramos un poquito el motor, así que tenemos que ajustar y lograr un mejor equilibrio en cuanto al motor para poder volver a tener la potencia que tuvimos en alguna oportunidad en fechas anteriores. Así que, bueno, Rafaela es una pista especial y no podemos sacar muchas conclusiones al respecto. Es una pista de mucha velocidad y distinta a todas las otras. Ojalá en las próximas fechas podamos confirmar nuestra evolución. Así que, bueno, contento por el funcionamiento que tuvimos, contento por que el equipo no ha bajado los brazos. Y agradecido a cada uno de los fanáticos y de los sponsors que han trabajado mucho y han apoyado este proyecto. Un fuerte abrazo para toda la audiencia y espero que hayan disfrutado el turismo carretera en Rafaela. Ahí teníamos entonces la palabra de Facundo Arduzzo, como siempre, cauto en sus declaraciones, tratando de mejorar carrera a carrera con este Chevrolet. Y bueno, hoy por hoy es el puntero, es la referencia en la Copa de Oro del Turismo de Carretera. Veremos de qué manera continuará el rendimiento entonces de este auténtico pilotazo que tiene la ciudad santafesina de Las Parejas. Bien, cerramos el capítulo número 11 del turismo de carretera. Vamos ahora con las noticias nacionales e internacionales. Se viene la Fórmula 1, se viene el Gran Premio de Monza. Así que, Luquitas Pingolini, el aire es tuyo. Sí, para cerrar con lo nacional, estuvo el turismo pista en Rosario. En la clase 3 ganó Thiago Martínez, en la clase 2 Alejo Cravero y en la clase 1 Lucas Usser. Y ahora sí, vamos con lo internacional, pero mezclamos un poquito con lo nacional, que vamos a hablar de las visitas a Argentina, que por ejemplo el MotoGP finalmente no vendrá a la Argentina, al Autódromo de Termas de Riondo, en este 2021, pero sí lo hará el World Superbike en el Vigicum para su duodécima fecha, 15, 16 y 17 de octubre. Seguimos en este continente con lo que fue el TCR Sudamérica en Rivera, en Uruguay, en la carrera 1. Fue victoria para Santiago Urrutia, segundo Pepe Oriola, así se dice, y tercero Pablo Otero. En la carrera 2, victoria para Pepe Oriola, segundo Rodrigo Baptista y tercero Fabricio Larraeta. Ahora nos vamos más al norte con el IMSA en Laguna Seca,
donde en la DPI fue victoria para Ricky Taylor y Felipe Albuquerque. Con el Acura, un apasionante final de la carrera. La LMP2, victoria para Mikkel Jensen y Ben Keating. Con la GT LM, victoria para Nick Tandy y Tommy Milner con el Chevrolet Corvette. Y en la GTD, victoria para Lawrence Vanthor y Zachary Rovinkon con Porsche. Seguimos en Norteamérica, en Estados Unidos, con el NASCAR en Richmond. Para la segunda carrera de la ronda de 16, fue victoria para Martin Truex Jr., segundo Denny Hamlin, tercero Christopher Bell. Ya clasificados a la ronda de 12, Denny Hamlin y Martin Truex Jr. en ese orden. Y en la zona de eliminación están Alex Bowman, Tyler Reddick, William Byron y Michael McDowell. La próxima, este sábado que viene, en Bristol para cerrar la ronda de 16. Nos vamos a Europa, más precisamente a España, donde estuvo el MotoGP en Aragón, donde fue victoria para Francesco Anaya, con Ducati, segundo Marc Márquez y tercero Joan Mir. Ahora sí, nos vamos a Monza, donde estuvo la Porsche Super Cup para la última fecha de este 2021. La carrera 1 fue victoria de Ayankan Wuben, segundo Dorian Boccolacci y tercero Larry Ten Borde, que con este resultado sale campeón. La carrera 2, victoria para el campeón Larry Ten Borde, segundo Laurin Heinrich y tercero Ayankan Wuben. También estuvo la Fórmula 2, donde la carrera 1 fue victoria para Theo Pourchaire. En la carrera 2 fue victoria para Chehan Daruvala con Carlin. En la carrera 3, victoria para Oscar Piastri. Y ahora sí, pasamos a lo que es la Fórmula 1, donde en la sprint ganó Valtteri Bottas, segundo fue Max Verstappen y tercero Daniel Ricciardo, que termina ganando la carrera final, digamos. Segundo fue Lando Norris y tercero Valtteri Bottas. Creo que está. Te completo con dos cositas. IndyCar en Portland. Sí, señor. Victoria de Alex Palou. Segundo lugar para Alexander Rossi. Y el tercero fue Scott Dixon, actual campeón de la categoría. Una IndyCar que está muy cerca de definir su campeonato, con Pato Ward como como la principal referencia. Un Palou muy cerquita. Debutó Calum Aylott con el Chevrolet del equipo Juncos Racing. No pudo terminar la carrera, pero realmente sacaron buenas conclusiones. Ricardo Juncos sacó buenas conclusiones del debut del piloto británico. Y en el Mundial de Rally, el ganador fue el finlandés Kalle Rovanperä. Segunda victoria para él en el Rally de Grecia. Segundo lugar para Oktanak. El tercero fue Sebastián Ogier. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la Fórmula 1, en el Templo de la Velocidad, en Monza. Que, mamma mía, sí que hay para hablar de lo que fue este gran premio italiano. Y como bien dice allí nuestro videógrafo, volvió la sonrisa más famosa de la Fórmula 1, volvió Daniel Ricciardo a la victoria. McLaren vuelve a ganar después de mucho tiempo, una carrera que ha tenido absolutamente de todo, compañero. Sí, la última vez que había ganado McLaren fue hace 3.213 días, en el Gran Premio de Brasil de 2012, donde fue victoria Jenson Button, y segundo fue Fernando Alonso y tercero Felipe Massa. Ya sé, carrera donde salió campeón Sebastián Vettel, ya sé, bastantes años, ¿no? Ahí arrancamos viendo algunas imágenes del fin de semana. Esto es el viernes, ya con lo que fue la clasificación. Acá un momento importante donde fue sancionado, por supuesto, Aston Martin por este desastre que hicieron en la calle de boxes. Bueno, vemos que el sprint, algunos estarán en contra, otros a favor, yo estoy en contra. Dice que se le busca para la próxima temporada un cambio, que no haya sprint, pero sí dos carreras, ¿no? Entonces, viernes tenemos la clasificación que va a decidir la grilla de partida para
una carrera el sábado de casi la misma duración de la del domingo. Podría ser una buena alternativa. Ahí sí, la acepto. Y aquí vemos el momento más impactante, digamos, ¿no? Del fin de semana, el accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. El tercero en la temporada, si no tengo mal el recuento. Imola, Silverstone Sí, y ajá, ahora también en Monza. Una temporada fantástica, realmente atrapante entre estos dos, ya no tengo adjetivos, entre estos dos excelsos volantes del automovilismo mundial. Hablamos de Max Verstappen, hablamos de Lewis Hamilton, otro inconveniente, otro cruce. En este caso ya vamos a estar hablando para mi gusto y para el gusto de Lucas y también de nuestra audiencia de quién es el culpable, si es que hay un culpable en la maniobra. Pero para destacar lo de Ricciardo y lo de Lando Norris, 1-2 de McLaren, el pibe británico que cada vez muestra que es cosa realmente seria. Y Ricciardo, que cuando tiene el auto no se olvida de manejar. Y bueno, vuelve a ganar en Monza y otra vez Monza, que deja un ganador poco esperado y deja una carrera espectacular, tal como fue la de la temporada pasada con el triunfo de Pierre Gasly. Y antes que Daniel Ricciardo y Lando Norris, Zak Brown, como el jefe del equipo McLaren, que desde que agarró el equipo fue en crecimiento constante y ha hecho un gran trabajo y lo seguirá haciendo seguramente todos estos años, tuvo y tiene la tarea de reemplazar a Ron Dennis. Sí, señor. También podio de Valtteri Bottas, que había sido la referencia durante todo el fin de semana. Me pregunto si será el último podio Y de que Valtteri largo Bottas último. en Mercedes. Sí, señor, gran carrera del finlandés, otra gran carrera de la Fórmula 1. Y bueno, no le podemos esquivar al tema. Y lo primero que quiero Sí. hacer es preguntarte, Lucas. ¿Hay un culpable en esta polémica maniobra entre Verstappen y Hamilton? De haber un culpable, para tu opinión, ¿de quién estamos hablando? Yo creo que fue 50-50 la culpa, pero si hay que buscarle un culpable, claramente es Max Verstappen. Coincido, en aquel momento se habló mucho de la maniobra Hamilton-Verstappen en Silverstone, se lo castigó a Hamilton y creo que en este caso se debe castigar a Verstappen de la misma manera. Sí, Si bien las sanciones no fueron para nada similares, una fue de 10 segundos y esta de no, 3 posiciones de cargar de grilla, claramente. Y además me de refiero a dos la opinión puntos pública, menos, sí. en la superlicencia de Verstappen, cosa Sí, que por ahí uno toma livianito, pero en el futuro uno no sabe si puede terminar pesando bastante. me parece una sanción bastante correcta para Verstappen, pero queda grande con respecto a lo que sucedió con Hamilton aquella vez. A ver, debería haber sido similar la sanción para los dos. Pero más allá de eso, yo me refiero a la opinión pública. Fue muy castigado Hamilton y creo que ahora debe ser muy castigado Verstappen. Se equivoca el neerlandés. Es un piloto espectacular, es el futuro de la Fórmula 1. Me parece que tiene todo para ser un ídolo, para ser multicampeón de la Fórmula 1, pero se equivoca. Se equivoca, es joven, es un piloto que quiere ir para adelante, que sabemos que es aguerrido, es un gran piloto, pero bueno, aquí se equivoca. Aquí se equivoca y los dos terminan perdiendo, porque no solo pierde Hamilton, sino que también pierde él. Más allá de que ahora se vaya de Monza con 5 puntitos arriba. Podría haber sido mucho más grande la diferencia en unidades. Creo que se rompe un auto, con lo que cuesta un auto de Fórmula 1, se rompe un auto que ya tenía mucho desarrollo y mucho trabajo, más allá de lo costoso que puede llegar a ser, es costoso en cuanto a rendimiento, porque hay que volver a ponerlo a punto. Es un auto que, como decía, estaba muy desarrollado y bueno, se termina eliminando tanto él como Hamilton de esta carrera y ahora se achica un poco más la brecha para la definición. Con el 1,5 millón, ¿no? Que costó el arreglo del auto, luego lo que fue el accidente de Silverstone para el auto de Max Verstappen. A mí me pareció, a ver si había que sancionarlo. Capaz que los 3 puestos para lo que será
según el resultado de la clasificación en Rusia. De ahí tendrá que largar 3 puestos atrás. Capaz que a mí esa parte me parece excesiva. Yo creo que con los 2 puntos menos en la superlicencia estaba bien. Me ¿Y pareció sabes qué, Lucas? excesivo. Oh, sí. Y perdón, y Verstappen tiene la mala fortuna, entre comillas, de que el próximo Gran Premio es en Sochi. Con lo difícil que es pasar en ese circuito tan trabado, tan complicado, realmente tiene una tarea muy difícil Verstappen para tratar de recortar esa sanción que se termina llevando por esta maniobra algo apresurada o algo infortunada, pero también me parece que con un poco de inconsciencia del astro neerlandés. Otra vez, para destacar, ¿no?, la función del halo que le Sí, salvó tantas la veces vida. bastardeado, A ver, yo me parece primero quiero decir, que algunos, muchos, no se laven las manos que nunca estuvieron en contra del halo. Ya cuando vimos las pruebas en 2016 en España, recuerdo que vimos a la Ferrari. Con el Aeroscreen que hoy tiene. Perdón, a Ferrari vimos con el Halo. Con el Aeroscreen vimos a los Red Bull, que hoy al Aeroscreen lo vemos en la IndyCar. Pero ahí ya cualquiera de los dos ya decíamos qué feo queda. Y en el año 2018, cuando se puso, creo yo, hoy uno ve esos autos y no le ve lo feo, pero en ese momento sí, como que era algo muy. No quedaba bien claramente, pero creo yo que importa más Pero la vida sí, y la de un seguridad de los piloto pilotos. que la estética del auto, ¿no? Y ya en el mismo 2018 empezó a demostrar para lo que sirve el halo con aquel accidente en Bélgica, en la largada, que termina Alonso por sobre el Sí, auto a Leclerc y a de Alonso. Leclerc. Ya lo vimos sobre todo en la temporada 2020, con el accidente de Grosjean, sobre todo, y ya en esta temporada hemos visto bastante también, y este es un caso que. Sí, señor. Sí, señor. No nos extendamos tanto con este tema, porque hay mucho para hablar, Hay declaraciones pero sí, y es te quiero importante remarcar para analizarlas, sí. una cosita. Ferrari, otra vez, tenían una gran chance, tenían la gran oportunidad de pelear con Leclerc la carrera, y otra vez se queda sin nada, se queda a las puertas. Ferrari creo que está pasando por su peor momento dentro de la historia de la Fórmula 1. Tendrá que la Tal próxima vez. temporada hacer un cambio de timón importante, hacer un giro de timón importante, porque está muy lejos de los Esto. Mercedes, muy lejos de los Red Bull. Y te digo más, hoy está muy lejos de los McLaren también. Esto me recuerda a lo que era mediados de los 80 para Ferrari, me parece. Y por qué no también un poco parte de los 90 hasta la llegada de Michael Schumacher. Sí, señor. Bueno, me decías, tenemos declaraciones, vamos a empezar a repasarlas. Ya acercándonos al final de este programa, tenemos mucho para hablar del gran circo de la Fórmula 1, como siempre, siendo realmente espectacular. Muchos dicen que la Fórmula 1 es aburrida, yo no los logro entender. Después aparecen esta clase de carreras que uno queda realmente embelesado con lo Es que que propone la mejor categoría de todos los tiempos. si no ves la carrera y no sé cómo te va a dar para juzgar, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿te parece entonces que repasamos algunas declaraciones? ¿Con qué empezamos? Ahí ya tenemos la declaración de ganador de Daniel Ricciardo, a ver si la vemos en pantalla, que bien Ahí la tenemos. decía. A ver, a ver. Vamos a tener entonces la cuestión del australiano, sí. Sí, que decía, para liderar literalmente de principio a fin, no creo que ninguno de nosotros esperara eso. No solo ganar, sino también conseguir un 1-2 es una locura. Decía el ganador que su última victoria había sido en el Gran Premio de Mónaco en 2018 con Red Bull.
La gran sonrisa de la Fórmula 1, merecido este triunfo de Ricciardo, que estaba un poco desaparecido en el inicio de la temporada. Después Sí, él mismo porque decía: no estuve desaparecido, estuve apartado a un costado. Y bueno, realmente demuestra todo su nivel con esta victoria con el McLaren. Aquí también Lando Norris que decía: hemos tenido un fin de semana increíble, hemos estado trabajando para lograrlo. Finalmente obtuvimos un 1-2, estoy tan feliz. Un Lando Norris que también dice que cada día está mucho más cerca de la victoria y es lo que todos vemos, ¿eh? Atención, porque este pibe es cosa seria. Realmente, cuando gane, se puede llegar a venir un torbellino de resultados que Norris pueda llegar a tener. Incluso tiene estos resultados con un McLaren. Imaginemos si Norris en la próxima temporada o en la siguiente da el salto a alguno de los dos grandes, me refiero a Mercedes y a Red Bull, podemos llegar a tener a uno de los buenos, buenos de verdad. A ver qué decía Botas. dice, me alegro de que hayamos conseguido más puntos que Red Bull. Por mi parte, ha sido una buena carrera. Fue una pena el accidente con Lewis y Max, del cual no quiso hablar mucho el finlandés. Se sabe, fuera de Mercedes, sabe que son sus últimas carreras dentro de la escudería, fue políticamente correcto, habló de su carrera, de su buen resultado y poco más del piloto finlandés. A ver qué decía Max Verstappen. Hoy fue un muy lamentable, hoy fue un día muy lamentable. El incidente podría haberse evitado si me hubiera dejado suficiente espacio para hacer la curva. Necesitas dos personas para hacer que eso funcione. Cuando compiten entre sí, si estas cosas pueden suceder desafortunadamente. Esto decía Max Verstappen, el neerlandés. Bueno, allí también excusándose un poco y diciendo que Hamilton no le ha dejado el lugar, cosa que no me parece que sea tan cierto. ¿Qué decía Wolff, Lucas? Decía, los comisarios darán su veredicto, esto es intenso, continuará hasta el final de la temporada y es así, ¿no? Y bueno, acá yo creo la declaración más interesante, digamos, que es la de Lewis Hamilton, que dice, vi a Max salir y pasar, lo sentí un poco sorprendente porque en última instancia creo que cuando tenemos incidentes, lo primero que queremos asegurarnos es que el tipo con el que chocamos está bien. Pero bueno, es que pude salir y fue un largo camino de regreso, pero vivimos para luchar otro día. Acá es que Max Verstappen se bajó del auto y ni se fijó, ni se molestó en fijarse cómo estaba Lewis Hamilton. A esto es lo que le molesta, digamos, a Británico, Declaración muy, muy Hamilton, ¿eh? pero recordemos que en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde fue Lewis quien chocó a Max, Verstappen se quejó de que Hamilton estaba festejándolo más bien, luego de haber ganado, por supuesto, luego de, mientras, mejor dicho, Verstappen estaba en el hospital. Sí, Entonces, fue una especie de devolución de ¿quién? gentilezas, me parece, ¿eh? Claro, sí, yo creo que sí. A ver, es una declaración muy, muy a Lewis Hamilton, como siempre, tratando de quedar bien parado ante diferentes circunstancias. Por parte de Verstappen, creo que fue un ajuste de cuentas, como se dice normalmente. Y bueno, esto va a seguir, ¿eh? No hay ninguna duda de que esto va a seguir. Vamos a seguir teniendo encontronazos, vamos a seguir teniendo luchas en pista. Y eso es lo que hace tan interesante a la Fórmula 1, lo que hace tan importante esta temporada. Veremos allá por diciembre quién se terminará llevando el uno y cómo ha resultado esto, Justamente. por lo menos dos incidentes tan importantes que hemos tenido en la temporada. Sí. Repasamos el campeonato, si te Sí, parece. señor. Ahí ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está el campeonato de pilotos luego de este Gran Premio de Italia, el Top Ten, donde primero está Max Verstappen con Sí, señor, ahí 226 lo tenemos en puntos y medio? pantalla. Segundo, Lewis Hamilton con 221 puntos y medio. Tercero, Valtteri Bottas con 141. Cuarto, Lando Norris con 132. Quinto, Sergio Pérez con 118 puntos. Sexto, Charles Leclerc con 104 puntos. Séptimo, Carlos Sainz Jr. con 97 puntos y medio. Octavo, Daniel Ricciardo con 83 puntos. Noveno, Pierre Gasly con 66 puntos. Y décimo, Fernando Alonso con 50 puntos. Mira que son 5 puntos de diferencia. Sí, señor. Tenemos campeonato de equipos también.
Vamos a repasar entonces el campeonato de equipos que Señor. lo lidera Mercedes con 362 puntos y medio. Ahí como vemos en pantalla. Segundo, Red Bull con 344 puntos y medio. Tercero, McLaren con 215 puntos. Cuarto, Ferrari con 201 puntos y medio. Quinto, Alpine con 95 puntos. Sexto, Alfa Tauri con 84 puntos. Séptimo, Aston Martin con 59 puntos. Octavo, Williams con 22 puntos. Noveno, Alfa Romeo con 3 puntos. Y décimo, Haas sin ningún punto. Y para hablarlo de Haas, que ya el lunes pasado decíamos, ¿no? Cómo estaba la cosa ahí entre Mick Schumacher y Nikita Mazepin, Sí, y señor. Complicado. este fin de semana se puso peor. Sí, señor. Sí, señor. Complicado el tema. Gunther Steiner va a tener que tomar decisiones. Veremos si apuesta por el talento de Mick Schumacher. Veremos si apuesta por el talento también de Nikita Mazepin. Y mucho más importante por la inyección económica que aporta el piloto soviético. Si Una bien. cosita que quedó pendiente por allí es en esta especie de silly season que hemos tenido. La confirmación de que George Russell va a ser piloto de Mercedes, el lunes pasado lo dábamos casi confirmado, pero no era oficial, y que Alex Albon regresa a la Fórmula 1 y estará manejando el monoplaza que deja el británico en el equipo Williams. Y ahí, para seguir hablando de eso, porque así como se confirmó que Valtteri Bottas correrá en Alfa Romeo, todavía está en la búsqueda del segundo piloto, está más o menos cantado, podría ser Giovinazzi, pero también estaría la posibilidad de, por qué no, sea Mick Schumacher. Sí, señor. Bueno, veremos qué sucede. Se pone apasionante también el mercado de pases de la Fórmula 1, una temporada que tiene absolutamente de todo. ¿Dónde es la próxima entonces? Y el Gran Premio de Rusia, entonces, si es que se puede llamar así, sabemos la prohibición, digamos, que haya en Rusia, a Rusia, mejor dicho, en el deporte en general, a finales de este mes. Sí, señor. También a finales de este mes tendremos el turismo de carretera en el Rosendo Hernández de San Luis, nos habíamos olvidado de decirlo, así que ya que estamos, También. lo decimos para tener toda la información actualizada. Bueno, compañero, me parece que hemos hablado absolutamente de todo, hemos repasado Parece. todas las polémicas, todo lo que ha sucedido en este fin de semana en el deporte motor. Nos vamos a estar despidiendo, no sin antes recordar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, arroba automovilismo sin chicanas, en Twitter, arroba ASC-ARC, Facebook e Instagram, automovilismo sin chicanas, Facebook y YouTube, automovilismo sin chicanas. Ahí está. Así es. Luquitas, nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Elías. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y bueno, aquí estuvimos para este programa donde había bastante para hablar. Y creo que hemos hablado. Y bueno, nos volveremos a ver el próximo lunes, que esperemos también esté así de cargado para hablar. Sí, señor. Nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes a las 21:30 horas, como siempre, por nuestra página de Facebook, por Automovilismo Sin Chicanas. El viernes nos encontraremos con el Stock Car de los amigos de CCB, segunda temporada desde Londrina, a partir de las 23 horas, ahí para repasar y para vivir lo mejor del Sim Racing Nacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, el saludo grande a todos nuestros anunciantes, a toda la gente que nos acompaña, a todos nuestros seguidores. Enorme saludo para mi familia. Beso enorme para Meli, obviamente, como siempre. El agradecimiento a todos los que nos acompañan. Esto ha sido Automovilismo sin Chicanas y recuerden que la vida se vive a fondo, siempre por la recta y sin chicanas. Que tengan la mejor de las noches. Gracias.